show de Garfield. Billete a la riqueza. Cuenta de gas, cuenta de agua. Yo abriré. Cuenta vencida. Pague de inmediato o enviaremos a un tipo llamado Bruno a apagarle las luces. Es bueno saber que no me presionan. Ay, no entiendo por qué nunca tengo dinero. Espero que no quieras una, porque solo pedí una docena. Ya entendí por qué nunca tengo dinero. ¿Qué pasa, Odín? Oh, es el billete de lotería que compré. Caray, ¿no sería bueno ganar los muchos cientos millones de dólares? Piense lo maravillosa que sería la vida con ese dinero. ¿Qué quieres decirme? Oh, es hora del número ganador de la lotería. Ay, es una pérdida de tiempo, pero lo veré en todo caso. En un momento sacaremos el número ganador de la Superbolsa del 7 de la suerte de la Lotería de Ultralujo de esta semana. ¡Por un valor de muchos cientos millones de dólares! No debo alentar mi esperanza. Déjame ver ese billete. La probabilidad de que gane es astronómica. Aún así, sería algo maravilloso. Y ahora, aquí está el número ganador. Dame el billete, Garfield. Y el número ganador es 7, 9, 4, 5, 0, 6. Y el último número es 3. Vaya, tengo todos los números. Parece que gané los muchos cientos millones de dólares. ¿Saben? A mucha gente, si esto le pasara, se volvería loca y empezaría a saltar y bailar. ¿Y saben qué más? Soy como mucha gente. ¡Soy rico! Bueno, ¿lo acompañamos? ¡Sí! ¡El billete ganador de la Superbolsa del 7 de la suerte de la Lotería de Ultralujo! Ah, ¡grandioso, señor Arbuckle! Estamos cerrando por el fin de semana ahora, pero traiga ese billete aquí el lunes en la mañana y le daremos sus muchos cientos millones de dólares. ¡Ahí estaré! Chicos, ¿qué hacemos para celebrar? ¿Más pizza? ¡Genial! ¡Vamos a Vito's a comprar pizza! No, tengo una idea mejor. No estoy entendiendo bien, señor Arbuckle. Dígame otra vez, ¿cuántas pizzas desea comprar? Por décima vez, Vito, no vine a comprar pizzas. ¡Quiero comprar la pizzería! ¡Todo el lugar! Ah, ¿cuánto he soñado con este momento? ¡Gané la lotería! ¡Gané muchos cientos millones de dólares! Señor Arbuckle, ¿así se llama? Soy la reportera del Canal 4. ¿Lo escuché bien? ¿Es el ganador de la lotería? ¡Hey! ¡Así es! Vito, dime tu precio. Luego, duplica. Primero haz pizzas. Después hablen de dinero. Es cierto, Sid. Es el ganador de la lotería. Trae el equipo de cámaras y daremos la primicia. Mañana, Odie, voy a tener la mayor racha de compras que hayas visto. Después de todo, tengo muchos cientos millones de dólares que gastar. Para cuando haya terminado aquí, tal vez sea un millón menos. La ciudad estuvo agitada hoy, ya que el ganador de la lotería, John Arbuckle, empezó a gastar los muchos cientos millones de dólares que ganó en la Superbolsa del 7 de la suerte de la lotería de Ultralujo este fin de semana. Esta mañana adquirió 7 autos, uno para cada día de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el sábado tomaré la mitad del día. También eligió la nueva casa que comprará. Tiene 600 habitaciones. Cuando una se ensucie, solo me mudaré a otra. En su nueva mansión, le pregunté cuál sería su mayor extravagancia. Creo que sería Garfield. Esta comida de ricos es deliciosa.
Vamos, Garfield, volveremos a la casa vieja una última vez. Ah, no me puedo mover. No puedo caminar. No podría comer otro bocado, aunque mi vida dependiera de ello. Ah, ¿a qué hora es la cena? ¡Andando! Mi nuevo sastre Mamitzi va a verme allá. No echaré de menos esta casa. Yo tampoco. ¿Tú qué dices, Odie? Señor Arbuckle, soy Mamitzi. Soy un sastre. Soy el sastre de las estrellas. Oh, adelante, Mamitzi. Odie, no puede ser en serio. ¿Echarás de menos esta casa? ¿Por qué? Viviremos en una mansión con servidumbre que correrá arriba y abajo. Vamos a tener una piscina. Y como toda la gente rica, nunca tendremos que entrar en ella. De acuerdo. Esta casa es el único hogar que has conocido. ¿Y crees que la echaré de menos? ¿A mi rincón favorito para dormir? ¿A mi persiana favorita para colgarme? ¡No! Piensa en el servicio de comida de la nueva casa. ¿Qué porte le gusta? Mucho. Quiero 50 trajes más, Mamitzi. ¿No? Oh, disculpe. Señor Arbuckle, ¿qué hago con su ropa vieja? Oh, puede tirarlas. Hay un basurero al frente, en la acera. ¿Hola? Oh, señor Barker. Siento molestarte en casa en fin de semana, Arbuckle. Pero quería asegurarme de que estás trabajando en esos dibujos que necesito. Y... ¿Tú qué? Dije que renuncio, señor Barker. Ya no tengo que trabajar. ¡Soy rico! El lunes en la mañana entregaré el billete de lotería ganador. Mi billete de lotería ganador. ¡Oh! ¡Mi billete de lotería está en la camisa que le dije a Mamitzi que tirara! ¡Arbuckle! ¡No soporto a los empleados que renuncian! ¡Estás despedido! ¡Alto! ¡Es una catástrofe! John ya no sufre más de catástrofes. ¡Es rico! ¡La basura a la basura! ¡Alto! ¡Detengan ese camión de basura! ¡Necesito mi ropa vieja! ¡No es cierto, señor Arbuckle! ¡No tenía nada de estilo! ¡Mi billete de lotería estaba dentro de esa ropa! ¿Ah? Ah, ¡no! Con permiso. Somos la última casa antes de que lleven la basura al muelle y la tiren. Genial. Ahora, un pez se quedará con nuestro dinero. Se nota que es una emergencia. ¿Por qué no me detuve por un helado? ¿Llegamos tarde? ¿Ya arrojaron la basura al océano? Ya no hacemos eso para nada. ¿Ya no? No, es malo para el medio ambiente. ¿Eh? ¡Ahora la quemamos! ¿Ah? Oh, esa es la basura que acabamos de recoger. Hace un buen humo, ¿no es cierto? Vaya. Fue bueno ser rico mientras duró. Toda la pasta que podía comer. Finalmente. Pero, ¿sabes? No estoy tan mal. Te tengo a ti y a Odie. Tengo esta casa. Tal vez no lo puedas creer, Garfield, pero hubiera extrañado esta casa. Es cierto. No lo creo en absoluto. Y aún tengo mi empleo con el señor Barker. ¡No! ¡No tengo mi empleo por el señor Barker! ¿Qué voy a hacer? Odie, no tengo tiempo para eso. Renuncié a mi empleo y... ¿Mi chaqueta?
Me la quité cuando llegué a casa y... ¿Entonces somos ricos otra vez? Solo déjeme ver el boleto ganador, señor Arbuckle. Quiero los muchos cientos millones en billetes grandes, por favor. O un cheque a nombre de la pizzería de Vito. Los números ganadores eran 7, 9, 4, 5, 0, 6, 3 y... un momento. ¿Qué sucede? ¿Hay un error? Este número de su billete no es un 3. Es un 8. Que fue cubierto por una mancha de... ¡huele a salsa de pizza! Lo siento, señor Arbuco. Este billete no es ganador. Disculpe. Creo que yo tengo el billete de lotería ganador. Así es, señora. Usted ganó los muchos cientos millones de dólares. Oh, qué bien. Puedo hacer que el señor Barker me devuelva mi empleo. Solo tengo que disculparme sinceramente. Y suplicar. No se te olvide suplicar. Bueno, chicos, parece que perdimos muchos cientos millones de dólares, ¿saben? A mucha gente, si esto le pasara, se volvería totalmente loca y empezaría a llorar. ¿Y saben qué más? Soy como mucha gente. El reino de la espera. Cuidado, Inés. Los robots están controlando nuestro mundo. Oh, odio que eso pase. La comida estará en 5 minutos, Garfield. Nunca debimos dejar que las computadoras controlaran tanto nuestras vidas. Pudimos evitar que nos esclavizaran si hubiéramos... ¿Pudimos evitarlo? ¿Sí qué? ¿Cómo podríamos evitarlo? ¡Televisión! ¡Quiero mi televisión! ¡Vuelve! ¡Vuelve! No hay imagen. Otra vez falló el cable. Llamaré. ¿Pero cómo puedes dejarme así? No he sido un amigo atento. No te he visto. Día y noche. Está hablando a la compañía de cable. Marque 1 para iniciar. Para español, marque 2. Para lo técnico, marque 9. Si vive en el poniente, marque 4. Ojalá se apresuren. Tengo que saber cómo impedir que las computadoras nos esclavicen. Marque 8 si su apellido comienza de la A a la M. Garfield, tengo que vigilar la cacerola. Quédate al teléfono y dime cuando un ser humano te conteste. ¿Pueden tardar meses? No creo que haya humanos en esta compañía. Marque 5 si su televisor es a color. Marque 2-9 si hay una maceta encima de su televisor. Marque 3-1-6 si es un geranio. Vaya, ellos quieren saberlo todo. Su llamada es importante. Por favor, no cuelgue. Es reconfortante oír eso. Su llamada es importante. Por favor, no cuelgue. Su
llamada es importante. Por favor, no cuelgue. Si es tan importante, ¿por qué no contestan? Marque 8 si está harto de esta música horrible. Marque 7-7 si sus párpados están pesados. Marque 9 si está por tener un periodo de sueño. Su llamada es importante. Por favor, no cuelgue. Marque 5 si usted quiere pizza. Sí. Marque 9 si la quiere con pepperoni. Por supuesto. Usted ordenó pepperoni. Marque 3 si la quiere con queso extra. Quiero extra, extra, extra queso. Ha ordenado queso extra, extra, extra queso. Marque 5 si la quiere con anchoas. No. No quiero anchoas. Ha ordenado con anchoas. No he ordenado anchoas. Ha ordenado más anchoas. No he ordenado más anchoas. ¿Cómo me deshago de las anchoas? Y ordenó toneladas de anchoas. ¡No! Tengo que salir de esta casa. Marque 9 si quiere salir de esa casa. Marque 1-1 si quiere acceso a su correo. Oiga, déjeme solo. Su llamada es importante, por favor no cuelgue. Las llamadas se contestan en el orden que se reciben. ¿Cómo hago para cruzar la calle? Y si quiere cruzar la calle, marque 4. Oye, esto no es tan malo. Si quiere enviar a Nermal al planeta Beta Azul de la galaxia Fringe, marque 1-6. Sí, comenzó a gustarme esto. Ya no me gusta esto. ¿Cómo detengo a unos elefantes en estampida? Si quieres detener una estampida de elefantes, marque 5, 8, 7, 8, 8, 9, 4, 2, 4, 9, 2, 7, 6, 3, 8, 9, 2, 8, 8, 2, 1, 4, 8, 9, 2, 6, 7, 4, 9, 8, 5, 8, 3, 7, 3, 9. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Su llamada es importante. Por favor, no cuelgue. Gracias. Necesitaba esto. En verdad, lo necesitaba. No puedo hablar ahora, ya que tengo que estar en espera. ¿Hace cuánto que está en espera? No lo sé. ¿Qué año es este? Has estado en espera el mismo tiempo que yo. 63 años. ¿63 años? ¿Y por qué no han colgado? No, perdería mi turno. Responden las llamadas en el orden en que las van recibiendo. Hemos estado mucho tiempo en espera. Y ya nadie recuerda a quién esperábamos que contestara del otro lado. No estoy seguro, pero creo que ordené una tabla de surf. Tenemos que hacer algo al respecto. Necesito tener una idea brillante. Si necesito una idea brillante, marque 7. Y como ven, tengo una idea brillante. Y no es una idea brillante pasada de moda, no señor. Es una de esas ideas brillantes que ahorran mucha energía. ¡Oh, nadie razona con él! No hay nadie con quien hablar. Tendré que buscar a alguien con quien hablar. Iré a buscar a un ser humano. ¡Ay, ay! ¡Ve
uno. Debe haber alguno y voy a encontrarlo. Si quiere encontrarlo, marque 5-1. ¿Ven? Marque 5 si usted quiere pizza. Muy bien, ¿dónde está el ser humano? ¡Ser humano! ¿Ahí estás? Si quiere entrar a donde está el humano, marque 1. Si usted quiere ir al Polo Sur, marque 2. ¡No! Yo quería el... ¡1! ¡Yo quiero volver a donde estaba! Si quiere volver a donde estaba, marque 7. ¡Basta! Yo voy a hablar con un verdadero ser humano. Oye, ¿y los humanos? ¿Humanos? Ya no hay humanos. ¿No hay humanos? No, y no ha habido en años. Por cierto, su llamada es importante. Por favor, no cuelgue. ¿No hay humanos? Y yo preocupado de que las computadoras nos controlaran. Eso pasó hace mucho. Pero tranquilo, se atienden las llamadas en el orden que se reciben. Ahora entiendo. Desaparecieron a los humanos. Los tienen atrapados en espera. Atrapados para toda la eternidad. Bueno, no se saldrán con la suya. ¡Los detendré! ¡Le diré al mundo! Si le quiere decir al mundo, marque 8. Si le quiere decir al mundo, marque el valor exacto de pi. Si le quiere decir al mundo, marque 8. Si le quiere decir al mundo, marque la distancia entre Brasil y España. Marque su edad. Si le quiere decir al mundo, marque la fecha en que murió Cristóbal Colón. Si le quiere decir al mundo, marque la libertad, marque el valor del número que equivale a la X en la ecuación de Albert Einstein. ¡No, no! ¡Basta! ¡No quiero estar en espera! ¡No quiero marcar nada para hacer algo! ¡Quítenme! ¡Esa horrible música! ¡Basta! Garfield, ¿no oyes que tocan? ¡Ve a abrir la puerta! Su llamada es importante. Por favor, no cuelgue. Se atienden las llamadas en el orden que se reciben. Ya era tiempo de que abrieras. Solo quería decir que tu tele por cable falló, pero lo arreglamos. Si tienes problemas, llama a este número. Marca 1 para arreglos. Marca 2 para que hagan una cita. Marca 3 para cancelar o no, para... ¡No! ¡Esto es un truco! ¡Tratan de esclavizarnos a todos! ¡Tú no me vas a engañar! ¡No me quedaré en espera el resto de mi vida! ¡No me engañan! ¡No atienden en el orden que nos reciben! Últimamente Garfield no actúa como es él. Mejor lo llevo a la clínica para una revisión. Para que le contesten en español, marque 1. Para hablar con la veterinaria, marque 3-6. Para saber las horas de oficina, marque 8. Para ir al menú de entrada y comenzar otra vez, marque 2. Para hablar a emergencias, marque 3. La gran siesta.
A continuación, el nuevo concurso y reality show. ¿Cuánto estarías dispuesto a humillarte en la televisión nacional para ganar un dólar y medio? No puedo ver ese programa. Ya no tengo maní. Listo. Maní. No puedo ver ese programa porque no tengo un sándwich de queso fundido con pan de centeno. Listo. Ya tengo maní y mi sándwich de queso fundido con pan de centeno. Excepto que ahora mi maní ha desaparecido. No, no huele a maní. No huele a maní. No huele a maní. Pero sí a que almorzó un sándwich de salami con ensalada de col. Y hablando de sándwiches, me comeré el mío. Y ahora mi sándwich ha desaparecido. ¡Odi! Sándwich de queso fundido, tazón con maní. ¡Búscalos! Odi puede ser fastidioso, pero es útil poder recurrir a una nariz como la suya. Muy bien, ardillas, vuelvan acá. Lo sentimos, Garfield. Es que necesitamos almacenar grasa corporal para hibernar. ¿Hibernar? Sí, somos del tipo de ardillas que hibernan. Dormimos casi todo el invierno. ¿Duermen casi todo el invierno? Ah, me gusta cómo suena eso. Para lograrlo, debemos comer cantidades industriales de comida ahora. ¿Cantidades industriales de comida? Eso es incluso mejor. Disfruten de mi sándwich y mi maní. Yo tengo mucho en qué pensar. Esto es lo que más me gusta. Hibernación. ¿Por qué no se me había ocurrido antes? Una actividad que combina las dos cosas que más me gusta hacer. Comer y dormir. ¿Quieres ir a cenar ahí? ¿Todo lo que pueda comer? ¿Recuerdas lo que ocurrió la última vez que fuimos? ¿Crees que te dejen entrar? No. Podría funcionar. Este es tu primer día con nosotros, Chester. ¿Sabes cuál es tu tarea más importante? ¡Claro, señor Albert! Abastecer el buffet para que los clientes coman tanto como quieran. No, tu tarea más importante es no dejar entrar a este gato. Mi familia ha operado este negocio durante 47 años. Nunca ha tenido pérdidas, excepto un martes hace 3 años. Él apareció y casi tuve que declararme en bancarrota. ¿A causa de un gato? No es un gato. Es un estómago con pelaje. Es una aspiradora con bigotes. ¡Sean bienvenidos, amigos! Sírvanse de nuestro suculento buffet y recuerden que pueden comer todo lo que puedan comer. Oh, gracias, señor. Quise decir que nunca habíamos venido. Vigila que no se acerque ese gato. A toda costa. ¡Lo haré, señor Albert! ¡Lo haré! ¿Ah?
Estoy arruinado, arruinado. Tendré que cerrar el restaurante y convertirlo en una reparadora de calzado express. ¿No desean comer en este lugar? Lo único que me queda es una minúscula aceituna negra. ¡Qué rica aceituna! ¡Qué horror! ¡Estoy acabado! Muy bien, llegó la hora de empezar a hibernar. Pondré la alarma para... marzo. Sí, tal vez duerma de más y despierte cerca, digamos, mediados de abril. ¡Qué manera de dormir! Esto de la hibernación es una idea excelente. Pero espero no haberme perdido la primavera. Veamos, ¿cuánto tiempo habré dormido? ¿9 minutos? Oh, tal vez necesite más grasa corporal para el invierno. Muy bien. 4 meses. Voy a dormir 4 meses. Esperen. Si duermo tanto tiempo, no veré mis programas favoritos. No, veré las repeticiones. ¡Hora de invernar! Sueño profundo. ¡Oye, Garfield! Solo quería decirte que saldré a cenar con Liz. No quiero problemas en casa mientras no estoy. Si los hubiera, tendrás graves problemas. ¿Cómo podría causar problemas si estaré dormido los próximos 4 meses? Amo París en abril. No, no arrojaré ese palo para que lo atrapes. ¿No ves que estoy hibernando? ¿Qué tal si regresas después del día de San Patricio? Ve por él. Si voy a dormir 4 meses, voy a necesitar silencio. Usaré tapones de oídos. Y colocaré esta advertencia. Ah, me ha molestado tanto que tardaré años en conciliar el sueño. ¡Hola, Garfield! ¡Hola, Garfield! ¡Atención, Garfield! ¡Te habla Nerval, el gato más lindo de todo el mundo! Largo quien quiera que seas. Estoy hibernando hasta marzo. Si me despiertas, tendrás graves problemas. ¡Guau! Esto es doble para ti, Nerval. ¡Genial! ¡La casa es toda mía! ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta!
Odie, no sabes cuánto lamentarás haberme despertado. ¡Hola, Garfield, amigo! ¡Qué bueno que despertaste! ¡Casi te pierdes en la fiesta! Odie, debemos echarlos antes de que John regrese. O ya sabes lo furioso que se pondrá. Sí, así de furioso. ¡Oh, oh! ¿De acuerdo? ¡Váyanse todos! ¡La fiesta terminó! ¿Garfield? Te lo advertí. Pero no fui yo. Nermal tuvo la culpa. Yo no hice... ¿Qué? ¿Intentarás hacerme creer que dormías mientras ocurría esto? Buenas noches a todos. Es hora de empezar a hibernar este invierno. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Garfield? ¿También planeas hibernar hasta la primavera? ¿Por qué no? Creo que John no querrá alimentarme hasta entonces. Ojalá logre conciliar el sueño. Un clima inclemente. ¡Qué bien! Es un episodio en dos partes. Perdone, ¿dijo que estaba controlando el clima, señor...? ¡Presión! Altamiro presión. Aunque todos me dicen alta. ¡Alta presión! Y sí, estaba controlando el clima. A eso me dedico. O me dedicaba. No lo culpo por sentirse confundido. Pocos saben de mi trabajo aquí. Se cree que el clima simplemente ocurre. Siempre creí que se debía a las diferencias entre temperatura y humedad en un lugar y la temperatura y humedad en otro. Es la parte educativa del programa. Es correcto. Interactúan ocasionando tormentas, ondas cálidas o nieve. Pero alguien debe programarlas y dirigir todo. Ese es mi trabajo. Antes que yo lo hacía mi padre y antes que él lo hacía su padre, etcétera, etcétera. Planeamos la lluvia, la nieve, el granizo y en ocasiones tornados. ¿Qué quieres, Garfield? Mi gato quiere saber por qué hizo llover sándwiches de queso. ¿Eso hice? No, no. Ay, mi almuerzo debe haber caído en la máquina otra vez. Una vez se me cayeron adentro una col y un frasco de mayonesa. Durante 3 semanas, llovió ensalada de col en Portugal. ¿Puede remediar la onda cálida que estamos padeciendo? Las plantas mueren, los lagos se secan. Lo sé, lo sé. Yo no la provoqué. Verán, mis funciones fueron absorbidas por una gran corporación. Copió y mejoró mi equipo, pero creo que sus operadores aún no saben usarlo. Intento detener la onda cálida desde aquí. Y es lo que debe dejar de hacer. ¡No, señor Afanoso! Él es el dueño de la empresa que me desplazó. Mis técnicos me dicen que usted está intentando enfriar las cosas. ¡Deje de hacerlo! Es que creí que habían cometido algún error. No fue un error. Yo se los ordené. Bestia, diles que prosigan. Enseguida, señor Afanoso. El jefe ordena continuar. Compré sus funciones, señor Presión, y este establecimiento. Lo sé. ¿Eh?
Será demolido de inmediato para que no vuelva a interferir con mis planes. Jefe, no deberíamos salir de aquí. Buena idea, bestia. No era necesario demolerlo. Claro que sí. Solo uno de nosotros controlará el clima y seré yo. La gente sufre con tanto calor. Y la gente compra mis aires acondicionados, mi bloqueador solar y todo lo que vendo. A mayor calor, mayores ganancias. Un helado para ustedes a mitad de precio. $25. ¿No? Muy bien hecho, cachorro. Es un hombre despreciable. Hasta luego. Debo ir a mi oficina a aumentar los precios de todo. Yo soy el culpable. Jamás debí dejar que comprara esto. ¡Hola, tío John! ¿Dónde está Garfield? ¡Sí! ¿Dónde está el gatito? Vi a su gato subir al auto del señor Afanoso antes de que se fuera. Bueno, Afanoso podrá controlar el clima, pero jamás podrá controlar a Garfield. El almuerzo de negocios será a las 2. Bien, tengo tiempo de comprar 3 empresas más y despedir a sus empleados. ¡Qué amable el conductor! ¿Dejó su almuerzo en el baúl? ¿Control climático mundial? Un momento. ¿Cómo voy a saber qué botón presionar? Solamente sé operar el control remoto del televisor. Pero esta es la máquina que controla el clima, haciéndolo increíblemente caluroso para vender más aires acondicionados y demás. ¿Qué pasará ahora? Pues, probablemente algún guardia nos verá y gritará: "Oigan ustedes, no deberían estar aquí". Oigan, ustedes no deberían estar aquí. ¿Qué tal? ¿Soy adivino o qué? Persecución. Todo está listo para el almuerzo y usted acaba de comprar 6 fábricas de radiadores y 9 que fabrican abrigos de invierno. Bien, tras explotar esta onda cálida hasta el límite, crearemos una onda gélida que rematará... ¿Por qué la alarma? ¡Revisaré, señor! Mi
Mira qué novedoso, Odie. Lluvia interior, para quienes no salen mucho de casa. Esto es culpa de ustedes dos. ¿Qué pasó? Que choqué contra los controles del clima. Y todo por perseguir a un perro y a un gato. ¡Debemos atraparlos! Ay, los técnicos no saben cómo hacer que pare. Un poco de lluvia no nos afectará. Primero tenemos que atrapar a los intrusos. No podemos rendirnos, Odie. El futuro del planeta está en juego. Nada debe detenernos. Mira, comida. Tienes razón. Comeré después. Pero esto ha hecho que se me ocurra algo. Carga tanto como puedas y sígueme. Sí, eso es. Ya voy. Ya casi llego. Un buen almuerzo comienza con sopa. ¿Por qué los guardias no han atrapado a los intrusos? Señor Afanoso, ¿no huele a sopa de almeja? Está lloviendo sopa de almeja. ¿De cuál? ¿Roja o blanca? Y ahora llueven pasteles de crema de banana. Y yo con una dieta de 1500 calorías diarias. ¿Aros de cebolla? ¿Cubos de zanahoria? ¿Carnes frías selectas? Los veo, Odie. Pronto, el jamón enlatado. Gato y perro vendrán con nosotros. Dicen los técnicos que para solucionar esto, tal vez deba traer al hombre que despojó del establecimiento del control del clima. ¿Al señor Alta Presión? Ni hablar, llámenlo. Algo me dice que este negocio mío se ha ido a la quiebra. Mermelada de frambuesa. Recuperé mi empleo y los aparatos, señor Arbuckle. Pondré fin a la onda cálida en un día o dos. Y usted controlará el clima de nuevo. No lo sé. Quizá deba permitir que la naturaleza siga su curso. Controlar el clima es una gran responsabilidad. Oye, oye. ¡Ah! Claro. Oiga, antes de que decida, mi gato quiere pedirle algo, una especie de recompensa. ¿Eh? ¡Claro! Haré lo que sea por Garfield. Tienes que ver esto, Odie. ¡Juguemos con el gatito! ¡Juguemos con el gatito! Ahora no, niñas. Planeamos algo especial para Garfield. ¿Ya entregó Vito la mercancía? Acaba de llegar, señor Arbuckle. Y ya programé que la tormenta solo está ahí en su casa. ¡Qué maravilla! ¡Está lloviendo lasaña! ¿Ustedes con qué clima sueñan? ¿Con una blanca Navidad? ¡Show de Garfield!
Blasteroide. ¡Ah! ¡Qué gusto verte de nuevo! Te ves muy bien hoy. La lasaña es mi amiga. ¡Hora de comer! ¡Esto es un ultraje! ¡No podemos dejar que esto quede impune! ¡Venganza! 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 ¡Qué asquerosa imagen, glorioso líder! ¡Ese monstruo naranja continúa devorando seres iguales a nosotros! ¡Oh, sí, general! ¡Pero por fortuna la galaxia pronto se librará de él! ¡Y de todo su planeta! Si no supiera que no existen, diría que vi pasar un ravioli volador. No tan rápido. Te tengo. Bueno, un ravioli es un ravioli. Transmisión interrumpida. La cruel criatura naranja se comió el dispositivo de espionaje. ¡Venganza! 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 ¡Pueblo de Parma! Como su líder, he ordenado que ese maligno monstruo naranja y su planeta bárbaro sean destruidos de inmediato. ¡La operación Albóndigoide inició! ¡Pensar! ¡Fuego! ¡Doctor Bonkers! ¡Doctor Bonkers! El radar estratosférico detectó un objeto grande que se dirige hacia la Tierra. ¡No! ¡No! ¡Esto no se ve nada bien! ¡No! ¡No se ve nada bien en absoluto! Oye, ¿quieres ver Binky el payaso? No, mi contrato dice que no está permitido en esta serie. Interrumpimos este programa para darles una noticia. Él es el doctor Thaddeus Bonkers. Doctor, ¿quiere decir a los televidentes lo que me dijo? ¿De seguro? ¡Un asteroide gigante se dirige directo al planeta Tierra! ¿Qué? ¡Sí! ¡Chocará en exactamente 13 horas, 13 minutos y 13 segundos! ¡El 13 es de mala suerte! ¡Destruirá el mundo entero! ¡Estamos perdidos! ¡Pero hay una oportunidad! ¡Tenemos un cohete que puede volar y destruir al asteroide antes de que nos alcance! ¡Tú lo has dicho! ¡El problema es que nadie cabe en el cohete para pilotearlo! ¿Dice que la cabina de la nave fue diseñada por un excartonista? ¡Sí! Y por alguna razón, diseñó estos trajes espaciales con forma de un menino gordo y un perro cabeza hueca. Así que nuestra única esperanza es encontrar a alguien que quepa en estos trajes y pueda pilotear el cohete para salvar al mundo. En realidad, no tienen que pilotear el cohete. Todo será controlado y monitoreado por control terrestre. Bien. No tenemos nada de qué preocuparnos. Tan pronto como el cohete aterrice en el albondigoide, tendrán que salir y depositar la carga explosiva. Mal. Tenemos mucho de qué preocuparnos. Para activar el explosivo, solo tienes que presionar el botón del tubo. Entonces tendrán 10 minutos para regresar al cohete y salir del albondigoide antes de que explote. Buena suerte. La necesitan. La humanidad cuenta con ustedes, chicos. Si yo fuera la humanidad, estaría preocupado.
8, 7, 4, 3. ¿Qué pasó con el 6 y el 5? ¡Despegue! Pronto el malvado planeta bárbaro será reducido a escombro. ¡Glorioso líder! ¡Parece que un objeto vuela hacia el albondicoide! ¡Una nave espacial primitiva! ¡Y parece que va a aterrizar en él! ¡Albondicoide! Estamos a cientos de miles de kilómetros de la Tierra. A cientos de miles de kilómetros de la civilización. Y lo peor de todo, a cientos de miles de kilómetros de la pizzería de Vito. Sí, no creo que entreguen tan lejos. Bien, chicos. Descarguen el explosivo. Actívenlo y regresen al cohete de inmediato. ¿Qué cree que vamos a hacer aquí arriba? ¿Esperar a que pase un camión de helados? ¿Odie? ¿Hueles algo conocido? Si no estuviéramos aquí, diría que es... ¡Sí! Tal como lo pensé, Odie. Este asteroide es una albóndiga gigante. ¡Sí! ¡Estamos en un carneolito! ¿Qué está haciendo? ¿Se está comiendo el albondicoide? La sonda del cohete analizó la composición del asteroide. Está hecho de carne con cebolla y ajo. Ay, solo Garfield podría encontrar la albóndiga más grande del universo. ¡Pones en peligro la misión! ¡Descarga el explosivo y... ¡Calla! ¡Estoy comiendo! ¿Acaso la criatura puede comerse todo el albondigoide? Sí, sí puede. Ya lo he visto cenar antes. ¡Es insaciable! Houston, tenemos un problema. ¿Cómo regresarán, doctor? Pues existe una forma muy simple, pero no sé cuál. Odie, no puedo volver al cohete. ¿Alguna idea brillante? Claro que no, eres Odie. La idea más brillante que has tenido fue perseguir tu cola por 9 horas. El cohete está a punto de despegar. Garfield se quedará flotando en el espacio exterior. Gracias, Odie. Sabía que se te ocurriría algo. En realidad no es cierto. Solo se lo dije para que se sintiera mejor. ¡Bien hecho, Odie! ¡Salvaste la vida de Garfield! No, en realidad no. ¡Garfield es ahora el albondigoide! ¡La Tierra está perdida otra vez! Me descifro cada vez que eructo. ¡Asombroso! ¡Ya casi volví a su tamaño normal! ¡El planeta se salvó! ¡Ay!
¿Dónde está Garfield? ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Bienvenido de vuelta, Garfield! ¡Fuiste heroico! Sí, es verdad. Y me lo deben en grande. Voy a hacer una lista. Tengo hambre. ¿Quieren comida italiana? De acuerdo, como quieras. Iremos sin ti. Conozco un restaurante que... No tocaré comida de ninguna clase en mucho, mucho tiempo. En especial... ¿Dijo italiana? ¿Recuerdas que solía decir que iría hasta el fin del universo por lasaña? Bueno, ¡lo hice! Pueblo de Parma, una vez más el malvado monstruo naranja ganó. ¡Pero no ha terminado! ¡Va a haber una secuela y tendremos nuestra venganza! ¡Lo juro! ¡Oh!